A finales de los 90, Porsche pasaba por una difícil situación financiera que ponía en peligro su existencia. El 911 no era suficiente para mantener con vida la marca de Stuttgart, así que en la firma alemana decidieron crear un modelo de categoría inferior con motor central, el Boxster. Fue tal el éxito que tuvo, que no solo mantuvo con vida la marca, sino que ya va por su cuarta generación. Pero yo hoy me detendré en la tercera. Yo soy Lady Speed y hoy me siento al volante del Porsche Boxster S 981. El Boxster no fue el primer intento de Porsche de crear un deportivo asequible con motor central. El pionero fue el Porsche 914, un producto desarrollado a finales de la década de los 60 junto a Volkswagen y que pretendía ser el sustituto del 911, pero que no acabó de cuajar entre los seguidores de la marca al ser un producto compartido con una firma más mundana. La historia se repitió con el Porsche 924, un auténtico éxito que ayudó a sanear las maltrechas cuentas de la marca en los 80, pero que era visto como poco menos que una herejía, al montar motores delanteros de origen Audi. En los 90, como os he dicho, la situación era de nuevo delicada, y en Porsche decidieron fabricar un deportivo asequible, el Boxster, nombre que nace de la unión de las palabras Boxer, en referencia a su tipo de motor, y Roadster. Y esta vez sí que se veía como un verdadero Porsche, más todavía cuando esta primera generación compartía frontal con el 996, que ya analizamos en el canal. Fue tal el éxito del deportivo asequible de Stuttgart que en la segunda generación nació el Cayman, un coupé derivado del Boxster con unas ventas excelentes. Hoy os voy a enseñar la tercera generación del Boxster, en su variante S. Además, nuestro protagonista es una unidad un tanto especial. Primero de todo por su combinación de colores. El exterior, denominado Anthracite Brown Metallic, es eso. Es una suerte de gris oscuro que según cómo le dé el sol se ve marrón metalizado y que contrasta de forma muy elegante con el interior en marrón y blanco con cuero extendido. Además, esta unidad equipa un cambio manual. Y sí, es raro, aunque sea un deportivo, pues la mayoría montaban el cambio PDK. Luego os enseño cómo funciona con esta configuración de caja manual, pero antes veámoslo por fuera. Su diseño exterior rompe con la ternura de las generaciones anteriores y se vuelve más serio. Sus líneas recuerdan a las del espectacular Porsche 918 Spyder, incluso parece una miniatura de este. El frontal está presidido de nuevo por dos generosas tomas de aire para refrigerar los radiadores y que recogen las luces diurnas. Quedan un poco de pegote, pero ocurrió igual en la mayoría de marcas cuando se lanzó este tipo de faros, hasta que fueron evolucionando a las firmas lumínicas que conocemos a día de hoy. Pero a Porsche no le hace falta una firma lumínica para reconocer qué es eso, un Porsche, ya que estas luces colocadas en posición vertical son su seña de identidad. Aunque esta vez no dudaremos de si se trata de un 911 o de un Boxster, demostrando así que tiene personalidad propia. La verdad es que así le quedan genial con el fondo negro. La línea lateral es limpia, musculada y sin aristas. Esta pureza solo se rompe por la enorme entrada de aire para alimentar las admisiones, que nace justo aquí y se va hundiendo hasta llegar justo a ella. La longitud del parabrisas, más bien corta, realza esa sensación de coche bajo y musculado. Lo mejor de todo es el tiempo que tarda la capota en recoger, tan solo 9 segundos, y se puede realizar en marcha hasta los 50 km/h. Ventaja de ser de lona. Con ella puesta, la línea no es fea, pero esto está pensado para ir descapotado. Como bien dice su dueño, el techo siempre abajo. Las llantas, de 5 brazos dobles, en esta ocasión reciben el color de la carrocería. No soy muy amiga de las llantas oscuras, las hacen parecer más pequeñas. Y es que estas son de 19 pulgadas. Y esconden unos discos ventilados y perforados de 330 mm delante y 299 mm detrás. La parte trasera para mí es la más interesante. Lo que más me llama la atención son sus ópticas agresivas. Son 100% LED y rojas casi en su totalidad. Lo único que rompe la tonalidad son los intermitentes que siguen la línea del alerón que parece pasar por encima de ellos y crean esta imagen visual tan potente. El alerón además es activo, se despliega por encima de 120 km/h y se recoge por debajo de 60 km/h o mediante un botón interior.
Por cierto, fijaros en esta luz de aquí. No es la tercera luz de freno, la tenemos justo aquí. Aquí lo que integra son antinieblas y marcha atrás. El parachoques trasero es limpio y redondeado y destacan las dos salidas de escape centrales que emiten un sonido muy bronco característico de los motores boxer. Esta unidad además monta el escape deportivo de Porsche. Luego, como siempre, lo escuchamos, pero antes déjame que os muestre el motor. ¡Ahí va! ¡Nos han robado el motor! Es broma. Aunque no os lo creáis, está ahí, debajo de la capota. Se trata de un 6 cilindros boxer de 3,4 litros que rinde 315 caballos a 6.700 revoluciones por minuto y 360 Nm de par motor. Todo ello enviado a las ruedas traseras mediante, en este caso, una caja manual de 6 velocidades. Por cierto, ¿creéis que los eléctricos eran los únicos con dos maleteros? Pues ya veis que no. El trasero es poco profundo, pero bastante amplio y, como veis, tiene los depósitos de aceite y líquido refrigerante y complementa muy bien al maletero delantero. Venid, que os lo enseño. Como veis, es más pequeño, pero más profundo. Dos trolley caben sin problema. En total suman 280 litros, hecho que le dota de una gran practicidad para ser un coche de disfrute. Dos pasajeros podrán afrontar un viaje largo sin problemas y de la forma más cómoda. Y de eso se encarga el interior. Venid, que os lo enseño. Como os he dicho antes, la combinación de esta unidad es súper elegante. Esa sensación se realza con el cuero extendido del salpicadero. Mira cómo contrasta la costura en blanco con el marrón. Y eso se realza también con las molduras en aluminio casi en espejo. Por cierto, mirad qué posavasos. ¿Hacía falta uno tan grande? Diseño alemán, sobrio pero efectivo. El cuadro dispone de tres esferas, siendo como siempre la central destinada al tacómetro. A la izquierda el velocímetro y a la derecha hace la función de ordenador de a bordo. Y tiene mucha información. Podemos ver incluso temperatura del motor, del agua, la radio e incluso el navegador. Lo que no pierde este ni ninguno es el clausura a la izquierda, su seña de identidad. El volante tiene un diseño limpio, hasta simple diría yo, pero su tacto y tamaño es perfecto. Además, esta unidad es calefactado. Encontramos el botón justo aquí detrás y sabremos si está activado mediante la pantalla. La consola central es quizás la parte más llamativa del interior, con esta posición casi horizontal ya vista en otros Porsche. Encontramos la pantalla multimedia con navegador incluido y el equipo de sonido firmado por Bose. Los mandos del climatizador, que por cierto, no indican la temperatura en números, sino con rayitas, y se hace un poquito difícil saber qué temperatura está puesta. Los mandos de los asientos calefactados, la palanca de cambios. Y aquí encontramos el botón del modo Sport, el que activa el alerón, el Start-Stop, el botón de hacer el mal, y el que abre las válvulas de escape para hacer más ruido. Y por último, los de la capota. No hay huecos en el centro, pero sí que encontramos diferentes guanteras repartidas por el coche, como el del reposabrazos o en las puertas, que nos permitirá dejar pequeños objetos como el móvil, las llaves o la cartera. Los asientos son los denominados Sport. Son muy cómodos, aunque para mí algo duros. Eso sí, agarra muy bien el lateral. Y son de regulación eléctrica hasta en 18 vías. El de conductor además tiene 3 memorias. Y como habéis visto antes, son calefactados. Y os recuerdo que el volante también lo es, así que no hay excusa para no ir descapotados todo el año. ¿Qué? ¿Nos ponemos al volante?
probado los 911, tenía muchas ganas de probar un Boxster. Sentía mucha curiosidad por él. Y este va realmente bien. Mucha gente criticaba la delicadeza al límite de la generación anterior, normal en parte al llevar un coche con motor central. Yo no he tenido la suerte de probar los dos anteriores para comparar, pero este en concreto se siente aplomado y noble. El mayor ancho de vías tiene mucho que ver. El paso por curva es una delicia y la trasera no se insinúa para nada, a no ser que le pisemos de forma innecesaria al salir de ellas. El motor empuja de forma contundente, algo perezoso desde abajo, pero normal en un atmosférico. Empieza a despertar a partir de las 4.000 vueltas, que es cuando ya entrega lo mejor de sí mismo. Eso sí, cuidado con emocionarnos mucho, que los límites de velocidad se rebasan rápido. ¿El cambio? ¡Ay, el cambio! No va mal, pero nada mal. Desde luego es una maravilla disponer de un cambio manual en un coche de esta concepción hoy en día. Pero tiene dos problemas. Uno es el escalonado de marchas, muy largo, y el otro es el cambio PDK. No es que este manual vaya mal, al contrario. El tacto de la palanca es una delicia, y además cuenta con un embrague ni muy duro ni muy blando. Pero es que el PDK va muy bien, y esa marcha extra de la que dispone se nota. Y combina mejor con la sensación digital artificial que transmite el coche. Es como que una espera que si es manual, todo el resto lo sea. Con todo, esta unidad es capaz de acelerar de 0 a 100 en poco más de 5 segundos y rozar los 280 km/h de velocidad máxima. Pesa poco, 1415 kilos, así que son cifras muy respetables para la potencia que entrega. Y eso me lleva a pensar, ¿qué pasaría si llegase a potencias similares a las de su hermano mayor? Porque sobra decir que el 911 es tan genial como imperfecto, con el motor colgando detrás del eje, añadiendo una masa suspendida que hace que los ingenieros se tengan que superar a cada generación para controlar las inercias. Al contrario de esta maravilla, que lleva el motor donde tiene que llevarlo, entre los asientos y el eje trasero. ¿Es el Boxster demasiado bueno o el 911 demasiado mito? Lo que está claro es que el enemigo está en casa. Y hasta aquí la prueba de este Roadster alemán, aún hoy en día uno de los mejores que podemos comprar si buscamos este concepto de coche. Queremos agradecer a Raúl que nos haya prestado esta magnífica unidad y al Betty Noya que nos haya cedido de nuevo sus instalaciones para grabar. Y el trato recibido por su personal, en especial a Fina. Gracias, Fina. Un brindis. Salud. Nos vemos en la próxima. Ráfagas.